He decidido hacer un parón en YouTube, pero es que ya llega un punto en el que necesito... Buenísimos días, ¿cómo estáis? Aquí con toda la energía del mundo, comenzando un nuevo vlog. Bienvenidos a nuestro miércoles. Ayer hacía solazo en Zaragoza y podías ir tranquilamente con una camiseta por la calle, y hoy hace bastante frío y está nublado, eso sí, no hace nada de aire. Esperemos que luego se despeje un poco, o por lo menos eso ponía en el tiempo. Durante el día de hoy me vais a acompañar a hacer varias cositas, entre ellas vamos a ir a mirar los muebles de la oficina y nos vais a acompañar. Así que hoy todo el día fuera. Hoy me toca todo el día fuera, ya iréis viendo todo lo que vamos haciendo. Pero bueno, porque luego también me voy a ver con Fran, que tenemos que ir a un sitio, así que ese va a ser el plan. Todo el día en la calle hasta que vaya a buscar a mis peques. Aquí estoy tomándome un cafecito con madre, ella se ha pedido unos churros, se los tiene por allí, y yo cafecito, mirad. Bueno, pues no he encontrado ninguna americana, pero sí que he encontrado este jersey porque estaba congelada de frío. O sea, no pensaba que iba a hacer yo tanto, de hecho ponía que íbamos a estar a 16 grados, pero la sensación térmica es bastante menor y además pone que estamos a 10 y nublado. Entonces he entrado en Mango y me he cogido este jersey. No he mirado tampoco ni lo que quería buscar, que quería mirar una americana, algo así como más finita, blandida, pero acabo de juntarme con Fran porque tenemos cita con la abogada, pues entonces no me daba tiempo, así que lo único que me cogí es este jersey que me parece buenísimo y que me abriga. Pues además así en estos tonos no tenía ninguno. Pues aquí estamos en la puerta de IKEA, que vamos a entrar, vamos a comer algo muy rápido, porque venimos a lo importante, que es coger algunas cositas para la oficina nueva. ¿Eh, Fran? Sí. Mirad, por aquí está Fran. Vamos a ver si elegimos algo. Bueno, pues ya tenemos por aquí la comida. Yo me he cogido unas albóndigas de proteína vegetal con guisantes. Y esto que me lo pido siempre, que me gusta un montón, pero normalmente siempre ponen como una tostadita y no la han puesto, entonces pues me he cogido un pan. Y Fran, por aquí lo mismo. Y las hamburguesas pero completas, o sea, las albóndigas pero completas, con puré y mermelada también. Y luego dos tartas, porque yo no me voy a comer las tartas y se las va a comer. Bueno, ya hemos mirado los silloncitos y ahora estamos mirando los aparadores para poner en un lateral. Y este nos gusta, y este, lo que pasa es que como las paredes van a ser blancas, entonces hemos pensado en este, que... Debe este de ser, no lo había visto yo nunca, pero parece muy bonito. Con los tiradores dorados, parece que está súper chulo, así que lo estamos mirando. Le vamos haciendo foto a todo para luego ya decidirnos. Mira, este también nos ha gustado. Este, para el lateral en vez del otro. Este también. Estamos haciendo foto, como os digo, a todo. Y luego aquí le ponemos un jarrón grandote, una lámpara y tal, y yo creo que puede quedar muy bonito. Ya hemos terminado, súper rápido. En media hora nos hemos pulido. Todo no, pero lo grueso. Porque luego ya decorar y las cositas más pequeñas, ya para otro momento, pero lo grueso ya está. Bien, es que hemos ido súper rápido porque tenemos una reunión ahora a las 3, entonces por eso he grabado poquito, pero bueno, ya. No hemos comprado nada, eso sí, ¿eh? Comprar no lo hemos comprado todavía porque tenemos que tomar alguna decisión. Hemos hecho fotos de algunas sillas, de algunos sillones, de algunas mesas. Y ahora ya tenemos que decidir entre ellas. Para lo que uno suele entretenerse en IKEA, muy bien, muy bien. Siguiente parada, reunión, vamos allá. Bueno, ya hemos salido, Fran ya se ha ido. Hemos ido a una reunión nada más, que hemos salido de IKEA corriendo. Nos hemos ido a una reunión que teníamos, que ha ido muy bien. Y me he parado ahora en una pastelería, panadería, a comprarle merienda a los peques, porque como he salido esta mañana al punto de la mañana de casa y todavía no he vuelto, pues... Y yo de paso me he comprado, además en esta pastelería me gusta un montón y antes venía mucho, pero ahora ya hacía muchísimo que no venía, porque venden un pan, que por cierto es de Berlis, que es un pan con pasas y nueces, espectacular. He preguntado pero no quedaba, así que yo me he cogido unas galletitas que tienen que estar por aquí sin azúcar y me las voy a comer porque tengo un hambre. Mirad, estas, es esta y luego otra, y a ellos les he cogido unos panes de queso, esta es la otra, y a Alejandro y María unos panes de queso, son como unas flautitas con queso por dentro y ya está. Y luego ya a casita, no sé si hace muy buen día, o sea, se ha quedado un calor, yo voy acalorada con el jersey, o sea, estoy flipando, de verdad. Bueno, vámonos a buscar a los pequeños. Me acabo de comer las dos galletas y voy a tener que parar a comprarme agua porque eran súper densas, me han absorbido todo el agua que tenía en mi cuerpo, creo. Aquí estamos en la pizzería de María, cenando unas pizzas. Se te ha caído la pizza, se te ha caído una pizza, está todo pagado, dice Diego, que tiene aquí su tarjeta. Mira, le puede poner, está aquí la pizza y luego le ponemos el queso.
tiene su cafecito. Aquí estoy haciendo la cena con este acompañante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cariño? Que está divirtiéndose con esto, que lo tiene desde hace un montón de tiempo y le gusta muchísimo. No lo utiliza como para andar, sino más que se pone enfrente y va pasando esto así. Esto no, esto es para tirar, cariño. ¡Ay! ¡Cómo baila! Después de habernos dado un atracón en la pizzería de María, terminando ya la cena, así que nos vamos a sentar tranquilamente a cenar, que son las, bueno, cenamos pronto, son las 8 menos 10, pero solemos cenar a las 8 o así, porque es que Alejandro a las 8 y media está ya, cao. O sea, termina de cenar y ya se está quedando así, se está cayendo de rendido. Así que intentamos cenar pronto porque así reposa un poco la comida, porque es que ya cuando le estamos terminando de dar de cenar, ya vemos que empieza a dar alguna cabezadilla. Entonces no le quiero echar a dormir nada más terminar de cenar. Así que esperamos un poquito y ya luego se va a dormir. Pero vamos, a las 8 y media él ya está dormido. Mirad, voy a hacer las horitas de brócoli. Ya tengo sartén, la sartén con el aceite calentándose. Y aquí he puesto un, yo hago todo a ojo, ya sabéis. He puesto, excepto cuando lo hago la Thermomix, pero esto no es la Thermomix. He puesto un poco de brócoli cocido, dos huevos completos y una cucharada de harina. Aquí la tengo, una cucharada aquí puesta. Así ya está batido y ahora lo echo aquí como una tortita normal, vaya, pero con brócoli. Y es una buenísima forma de que los peques pues coman brócoli. Y así es como quedan. No quedan muy vistosas y muy apetecibles, pero son efectivas, que es lo que importa. Y por dentro esponjositas, mirad. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro viernes, bienvenidos a un nuevo vlog. Son ahora mismo las 12 y 22 de la tarde, de la mañana, según... como lo queráis llamar, pero bueno, son las 12 y 22 y ahora mismo estamos bajando al centro porque vamos a ir a la oficina, que nos la entregan hoy. Ya está pintada, ya está lista para que entremos, así que vamos a ir a que nos den las llaves. También queremos ir a, pues a ver cómo ha quedado y a dejar unos libros, porque yo tengo un montón de libros de ventas, de liderazgo y demás, que he dicho, pues mira, ya tengo un lugar perfecto para que estén y así pues podemos ir cogiendo en función de que nos apetezca. Un ratito nos ponemos a leer y ya pues los dejo allí. Y en mi casa he dejado los de los métodos, los de crecimiento personal y las novelas. Que las novelas, por cierto, os conté que iba a empezar a leerlas en libro digital, pero no me hago al libro digital, no me hago. O sea, he intentado, porque además lo tengo, pero para mí no es lo mismo, no me engancha tanto los libros que en el papel. Y mira que yo soy muy digital, ¿eh? Quizá también puede ser por eso, porque como trabajo mucho con el ordenador, con el teléfono y tal, luego me apetece también tener algo en papel. Así que bueno, ese es el tema. Ahora vamos a buscar, bueno, vamos a buscar nada, a dar una vuelta, pero si no encontramos directamente al parking, porque queremos hacer eso rápido y ya llamar a IKEA. Ya hemos elegido lo que queremos para la oficina, lo tengo guardadito y ya llamo, lo encargo, lo pago y a enviar, que tarde un poco. Que cuando dije que lo íbamos a comprar por la web, le di y ponía de 4 a 10 días, pero en cambio llamó Diego por teléfono y nos dijeron que 48 horas. 48 horas como mucho. 48 horas como mucho si lo hacíamos por teléfono, así que perfecto. Lo hacemos hoy. Y así ya la semana que viene podemos empezar por lo menos con lo básico. Luego ya iremos poco a poco. Y hoy tenemos el día así. Ponía que iba a hacer nubes todo el día, pero se ha despejado, ya hay sol. Vamos a las 7, que nos tienen que dar las llaves. Ya hemos salido de la ofi, nos vamos a comer. Vamos a probar un restaurante que no hemos ido nunca, a ver qué tal. Estamos en el Paseo Independencia, ahí está Diego. ¿Cruzamos? Venga. También hemos pedido ya los muebles y nos los entregan parte el lunes y parte el miércoles. Así que ya va esto avanzando. Ya va avanzando, luego ya habrá que decorar porque ya me han dado ganas de ir a Zara Home y mirar cosas, pero hemos dicho no, vamos a esperar un poco que recibamos todo y así ya mucho mejor. Bueno, pues hemos terminado de comer y nos hemos venido a una terraza a tomar un cafecito. Pues ya hemos estado tomando algo
Bueno, un cafecito nos hemos tomado. Y porque en el restaurante donde hemos comido no tenían terraza. Entonces, como hace tan buen día, nos apetecía así como estar al aire libre y disfrutar un poco de este tiempo tan estupendo que hacía hoy. Ahora nos queda un ratito para estar aquí y ya a buscar a los peques, ¿verdad? Mira quién aparece por ahí. Yo, que estaba durmiendo hasta que me habéis despertado. ¿Qué va? Por cierto, que tengo buenísimas noticias. Y es que hemos abierto una nueva franquicia. Ya sabéis que esto va de viernes. Cada viernes abrimos una franquicia. Bueno, la anterior no. Pero ya llevábamos unos viernes que íbamos abriendo en justo ese día. Y hoy vuelve a ser viernes y hemos abierto en Huelva. Así que estamos muy contentos. Y también os quería decir que estoy subiendo todos los directos que hago con las personas que forman parte de AP y que se han quedado en la cuenta de Instagram. Los estoy subiendo al canal de YouTube de AP Social Media. Os voy a dejar el enlace en el primer comentario de este vídeo. Lo voy a fijar así para que vayáis a ver el canal de YouTube de AP Social Media, porque aparte de esos directos también hacemos vídeos de cómo crecer tu cuenta de Instagram, de YouTube y bueno, pues temas de redes sociales, por si queréis ir a echar un vistazo. Ya estamos en casita, por fin. Ahora mismo voy y ahora te doy. Ya está, las tardes en mi casa cuando llegamos son una auténtica locura. Por eso últimamente los vlogs son así como un poco raros, porque me resulta muy difícil sacar contenido para 3 vlogs diarios, porque últimamente tengo un montón de trabajo y luego el tema de la oficina también me ha complicado un poco el hecho de sacar contenido, porque tengo reuniones, salgo, entro, voy como en un ritmo rápido y claro, digo, es que no sé qué grabar porque me cuesta, ¿no? Pero luego sé que os gusta precisamente ese ritmo que llevo. Sé que es lo que os gusta, lo que os activa, pues veis, pues también os entretiene, no sé, pues al final yo creo que forma parte de mí, ¿no? Esos vídeos que son así como un poco raros, que sabes cómo empiezas pero no sabes cómo van a acabar, porque depende mucho de cómo me vaya llevando la vida durante ese día, y por eso últimamente tampoco llego a publicar a las 3, o incluso hay veces que no llego a las 7 y publico al día siguiente, porque llevo unos días con muchas cosas. Pues al final también la rutina diaria de llevar a los peques al cole, luego todo el día pues con cosas, luego también me apetece disfrutar en familia, sin estar pendiente de la cámara, sin estar pues eso, al final pues estamos en casa jugando y es siempre lo mismo, ¿no? Para mostrar, entonces me resulta muy difícil sacar contenido cuando tampoco hacemos nada fuera del otro mundo, sobre todo en familia, como mucho pues salimos a comer o poco más, vamos al parque, pero tampoco es esto. Yo igualmente, pues al margen de eso, que sí que quería pues disculparme un poco por estos últimos vlogs que o bien no caen en los días y en las horas que había previsto, o bien son un poco así como, bueno, un poco locura. Pero bueno, así es la vida. Ya sabéis que yo pues no solo me dedico a YouTube, si solo me dedicas a YouTube os lo he dicho muchas veces, pero sí que me gusta repetirlo porque hay gente que viene nueva. Y bueno, pues lo dicho, que ya sabéis que yo no solo me dedico a YouTube, sino a más cosas, y claro, pues es muy difícil al final llegar a todo, por no decir imposible. Así que así también pues lo veis. Veis que no siempre llego a todo. Bueno, en definitiva, que he recibido un paquete de que ayer me compré un libro y me compré también un pijama, que es... Bueno, me lo compré yo, no. Lo compré para Alejandro en Amazon, por cierto. Os lo voy a dejar en mi lista de recomendados de Amazon, que está en la caja de información de este vídeo. Mirad, le cogí este pijama que me pareció muy mono. Este está Diego bañando a los niños. Y este otro que es igual, pero en azulito. Muy mono. La verdad es que están muy bien. Y luego también me ha llegado un libro que me hacía muchísima ilusión. Salió ayer a la venta, lo compré súper temprano para que me llegase hoy, y porque salía ayer y no quería que se agotase. Y es de la misma autora del libro de Al cerrar la puerta, que tanto me gustó y que os he recomendado. Bueno, pues es este, que se llama El dilema, y tengo muchísimas ganas de leerlo. Del anterior que tengo aquí, que os voy a enseñar, que, bueno, seguramente ya sabréis cuál me estaba leyendo, pero bueno, pues acaso os lo voy a enseñar. Es este, que se llama Un extraño en casa, y que me está gustando mucho porque es una lectura como súper sencilla. Bueno, es muy diferente al de la habitación 622, en el que había muchos personajes, que iba como del presente al pasado en cada capítulo, era como más, no sé, que tenías que estar como más atento, pero en este no tanto. O sea, este libro es súper fácil de leer, rápido, además tiene como pequeños finales. No final que sabes que no se va a acabar el libro, pero sí que tiene como pequeñas revelaciones hacia mitad del libro, en plan, ¿en serio eras tú la que estabas haciendo todo eso que llevan comentando el resto del libro? Bueno, pues de esto hay como varios, ¿no? Entonces te mantiene como enganchado, porque
vas descubriendo cosas a medida que van pasando los capítulos. Entonces yo digo, ¿y cómo va a ser el final? O sea, si esto me estoy enterando ahora, ¿cómo va a ser el final? Esto tiene que ser apoteósico. Que igual luego, ¿no? Igual luego, como me han ido desvelando cosas durante el libro, me espero que luego el final va a ser increíble y luego no lo es. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, me está gustando un montón. Esa era la actualización de lo que me ha llegado, que os lo quería contar. Y nada, ahora ya me voy a poner en marcha. Por cierto, estos pijamas, sé que le van bien a Alejandro porque tengo otros iguales. Y le han ido fenomenal para la piel, que ya sabéis que la piel la tiene un poco así. La tiene mucho mejor que al principio, ¿eh? ¿Os acordáis que os hablé que le tuvimos que comprar un pijama especial en la farmacia? Bueno, pues ya la lleva mucho mejor. Pero incluso algunos le irritan un poco, pero estos siempre le han ido muy bien. Así que por eso pues los he vuelto a repetir. Voy allá a recoger. Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es sábado, son las 7:30 de la mañana y me he salido a la terraza porque se está súper bien. Además, se oyen los pajaritos, hay un ambiente como muy tranquilo. Y estaba aquí disfrutando los últimos minutos antes de que se despierten los peques, pero quería comentaros un tema que ya lo habréis visto en el título. Y es que esta mañana estaba yo escribiendo en mi libreta y pensando en lo que os dije ayer, de que últimamente no llego a publicar las horas y los días en los que tengo previsto subir a YouTube. También estaba pensando me estaba agendando también la semana que viene. Estaba viendo todo lo que tengo que hacer, pues para de trabajo y de todo un poco, y todo lo que ha pasado esta semana. Entonces, viendo todo esto, he decidido hacer un parón en YouTube de mínimo una semana. O sea, la semana que viene no va a haber vídeos, no sé cuánto durará, seguramente, no mucho, yo creo que va a ser solo una semana, no lo sé, o sea, no quiero decirlo y que luego sea más tiempo, porque necesito ponerme al día de un montón de cosas. Como os decía ayer, generar contenido para YouTube es muy difícil, sobre todo cuando también tienes, como os dije ayer también, otro trabajo, porque ambas cosas te requieren tiempo, obviamente tu familia, quiero también disfrutar de los momentos con ellos, de salir un poco sin estar pendiente de, ostras, voy a hacer esto que es un poco más especial, qué tal, voy a grabarlo. O sea, como ponerme al día de cosas que tengo que hacer, tanto en la casa como de trabajo, como de, pues, incluso para mí misma, ponerme al día en todo eso de una forma tranquila. Además, también comencé una formación que no he podido llevar al día porque mi idea era estudiar por la mañana, cuando de 6 a 7:30 o de 6 a 7, pero como a esa hora edito los vídeos, pues no he podido. Y además, como ya voy con retraso y a diferentes horas y tal, pues como que voy un poco a trompicones. Y quiero ponerme al día con esa formación porque para mí es muy importante, me va a ayudar mucho en mi trabajo como responsable de Apo Social Media, me va a ayudar, bueno, en fin, son formaciones que me voy haciendo, pero esta para mí es muy importante y entonces necesito ponerme al día también. No obstante, aunque aquí no esté durante mínimo una semana, yo os iré avisando por Instagram, pero sí que creo que llevo como, es que llevo no sé cuántos años publicando todas las semanas. Yo creo que nunca había hecho un parón, aunque fuese de una semana, o sí, hace un tiempo hice de una semana o de 2 días o algo así, pero es que ya llega un punto en el que necesito no descansar, porque no voy a descansar esta semana porque tengo mucho en lo que ponerme al día y voy a estudiar y voy a... También es como que mi mente no esté pendiente, ¿no? De, ostras, voy a generar este contenido, que esto puede ser chulo o tal, no sé qué, como estar en constantemente alerta de ver qué contenido puedo grabar para sacar, para tal, quitando las tardes, que normalmente ya sabéis que por las tardes nunca suelo grabar porque estoy con mis peques y estamos en familia jugando y demás, pero durante el día, que además estoy trabajando y estoy pensando en otras cosas, pues una parte de mi cerebro también está diciendo, ostras, venga, vamos a generar un contenido así que puede ser chulo. Al final pues es lo que tiene tener dos cosas. Además, ya sabéis que para mí YouTube es algo que me encanta, me apasiona, lo voy a seguir haciendo, por supuesto, pero precisamente para hacerlo bien y para... no es que estoy llorando, es que me está llorando los ojos, no sé de qué, pero no es que este ojo en concreto. Precisamente porque me gusta y porque me apasiona y quiero seguir haciéndolo, quiero hacer como este parón para ponerme al día de todo lo demás, para avanzar en otras cosas que tengo, también por sacar otros proyectos y volver con más fuerza, y también pensar en el contenido que voy a hacer, porque también me gustan mucho los vídeos de organización. Ya sabéis que estuve, creo que fue el mes pasado, que hice un montón de organización, o el anterior, pero luego ya volví otra vez a caer en los vlogs diarios, todas las semanas, 3 vlogs diarios. Entonces, claro, es como que quiero, pues eso,
ponerme al día, avanzar en otras cosas. Y no obstante, yo voy a estar en Instagram, así que podéis seguirme, os lo voy a dejar por aquí para que me podáis seguir por Instagram. Y allí os iré contando cómo voy, os iré contando cuando vuelvo. Además también tengo pendientes varias entradas de franquicias y quiero dedicarme también a ellas. Quiero dedicar, pues bueno, es que son muchas cosas, la verdad, son muchas cosas que todo me hace un montón de ilusión y quiero llegar y quiero hacerlo bien. Entonces, como todo lo quiero hacer bien, pues hay veces que tienes que parar en otras cosas. Y en este caso, pues es en esto. Yo creo que me entendéis, así que os agradezco muchísimo, antes de nada, la comprensión, que siempre estéis ahí para todo. Y que os mando un beso muy fuerte y durante mínimo una semana nos veremos por Instagram. Mil gracias. ¡Muah!